Hola compis de Facilware. Bueno, iba a hacer un vídeo de unboxing del videojuego Deus Ex Human Revolution en su edición aumentada. Aquí está. Simplemente, pues para quien esté pensando en comprárselo, pues si no sabe si le convence o no, esta edición, pues yo le cuento qué tal, que si da mucho freak feeling, por así decir. La verdad que sí, a ver, la caja está bastante bien, ¿eh? Si eres coleccionista, es un aspecto que te gustará. Se nota bastante sólida, ¿eh? Es muy buena. También voy a contar un poquito lo que trae. Como podéis ver, bueno, pues aquí está la presentación. Aquí trae lo que es el juego, ¿eh? Y un libro de arte, que ahora os lo enseñaré. Poquito. Vamos a ver el juego, ¿cómo os lo presenta? Así, bastante bonito todo, bastante arte por todas partes. Aquí trae un DVD de extras, que seguramente sea el cómo se hizo, aún no lo he probado. Ahí se ve un poco la ciudad de fondo, tal. La presentación es exquisita, la verdad, es muy bonito. Aquí, bueno, pues trae. Aquí ya está el juego en Blu-ray, como no. Podéis ver cómo es el fondo, tal. Aquí trae, pues, un manual. Manual de instrucciones. Con sus cosillas y tal, blanco y negro. Bueno, lo típico, ¿no? Bueno, pues luego la edición esta especial trae pues unos códigos, lo típico para descargas, ¿no? No se ven, no se ven. Del mal este de los DLCs que tenemos ahora, pero bueno, lo típico, ¿no? Si te compras la edición especial, pues te vienen ya incluidos para bajar gratuitamente. ¿Qué es lo que trae? Pues la caja dice que trae pues estas cosas. Una escopeta de dos cañones, un rifle francotirador con silenciador, una lanzagranadas, un dispositivo automatizado para abrir cerraduras y un explosivo de detonación remota. Tonterías, bueno, armas y tal, que ya ves tú, en el año 2000 y pico, 2500 y algo, ese era esto, con una escopeta de dos cañones de caza. Ahí, a lo bestia. Bueno, vamos a ver el librito de arte. Está muy bien. Las páginas son de calidad, gruesas, una impresión bastante buena. ¿Eh? Lástima que el teléfono pues no dé una calidad ni enfoque como debería, pero para que os podáis hacer una idea. Es totalmente inspirado en Blade Runner, la peli, como podéis dar cuenta. Ya lo han dicho ellos mismos. La peli no, el juego. Está inspirado en la ambientación en la película Blade Runner, magnífica, y quien no la haya visto todavía no sé cómo puede vivir. Vedla, Blade Runner, es un imprescindible del cine, por Dios. ¿Eh? Muy chulo, muy bonito todo. Moviditas de estas que nos molan a los aficionados, ¿no? Tacata. Por aquí había unos diseños muy chulos de armas. Los juegos Weapons and Props. ¿Eh? Te pone detrás el arma y su nombre. Más armas, más nombres. Diseños de muebles. Esto parece el catálogo de IKEA. La verdad que hay algunos muy bonitos. Yo este lo quiero para mí. Mira, mira qué librería más chula. Seguro que alguien lo copia por ahí el diseño y lo acaba vendiendo. ¿Que no? ¿No? Coches, estos, motos, va. Chulísimo. Muy bueno.
Y bueno, en definitiva es eso. Aparte, la edición está especial, aparte de traer las armas estas que os he comentado, también trae una misión extra que se llama, bueno, aquí no se puede ver, pues está mal enfocado, os lo leo yo. El rescate de Wong, misión adicional. Bueno, esto lo podéis ver en las tiendas, qué narices. Reportaje 40 minutos, banda sonora, cómic animado, tráiler del E3, guión gra... El tráiler es brutal. Es buenísimo, o sea, parece totalmente un hecho de película, con actores reales. Si viene aquí en alta calidad en el disco de bonus, ¡buah! Genial, porque es una maravilla. Bueno, y eso es todo. Espero que os sirva para decidir. Ah, bueno, yo lo reservé en Game. Me dieron también una copia del primer juego, así que se ve que esto es lo que nos daban a los que lo habíamos reservado. Que yo ya lo había jugado cuando era pequeño, ya me lo había comprado. La verdad que está muy bien. Es un juego muy chulo de un futuro alternativo en el que hay implantes biónicos, así pues como prótesis que existen ahora, ¿no? Pero mecánicas, biónicas, electrónicas de esto y tal, muy chulas. La gente abusa de ellas, supongo. No sé bien ahora cómo iba la historia de este juego, pero me supongo que la empresa acaba responsable de ellas, acaba tomando el control de las personas y bueno, rollos de estos, ¿no? Éticos. El juego, por los trailers, tiene pinta de ser un triple A, un imprescindible totalmente. El primero ya lo era. Es un clásico del videojuego, uno de los mejores shooters para que han existido, con permiso del GoldenEye 007. Y bueno, ¿por qué se hizo tan famoso? Porque fue quizá el primer shooter no lineal que ha existido, que te permitía afrontar las misiones de muchas maneras diferentes, que tenía muchas opciones, mejorar tu cuerpo con implantes, etcétera, no simplemente avanzar, avanzar, coger munición, botiquín, encuentra la llave, mata a una criatura, abre la puerta, mata a otra criatura, etc. Bueno, el primer juego realmente serio que yo recuerdo que de hecho cuando era pequeño no estaba preparado para él y me aburría, ¿no? Es muy buen juego. Bueno, pues nada. Que os haya gustado el vídeo. Un saludo.